iniciamos la plática de el doctor Gustavo Cruz Pacheco, Cáustica, Singularidades y Teoría Sintética Moderna. Agradecemos su participación. Gracias. Bueno, muchas gracias primeramente al doctor Carrillo por la invitación, muchas gracias por asistir. Lo primero es que esto tiene unas figuras muy bonitas en ustedes. Lo que voy a presentar empieza desde el principio y ya luego llega hasta el final. Fíjense ustedes, es algo bastante sencillo y a mis alumnos ya creo que se los he dicho como 10 veces, empieza desde la primaria. En la primaria, muchos de ustedes han de haber hecho una figura de esa naturaleza y en un marco de madera ponían clavos y luego ponían hilos tensados, a veces hasta de colores. Y bueno, los hilos desde luego son puras rectas y mágicamente aparece una curva, ¿sí? De hecho, es muy interesante porque los orígenes del cálculo, es famoso que el cálculo, este conflicto entre gente que apoyaba a Newton y gente que apoyaba a Leibniz por la autoría del cálculo. En realidad, el primero que hizo cosas de cálculo, bueno, en realidad los primeros fueron Newton y Huygens. Huygens fue otro de los inventores del cálculo, pero lo hizo de una forma en que muy poca gente le entendió. Y él utilizaba más bien el cálculo basado para definir una curva. Aquí en la facultad les dicen que es un conjunto de puntos. Se puede definir como un conjunto de rectas. ¿Sí? Una curva es un conjunto de rectas y así es como la vieron ustedes en la primaria. ¿Sí? Entonces, Huygens utiliza esta definición, sino esta forma de ver las curvas. Y antes de la publicación del primer trabajo que contuviera algo de cálculo, Huygens había resuelto un sistema de ecuaciones en tres dimensiones para encontrar la curva que debe seguir una masa para hacer un péndulo isócrono de amplitud grande. Entonces el tipo había hecho cosas bastante interesantes, digamos. Y esta es la forma de hacerlo. Y de hecho, esto se puede ver en cálculo 3, porque es donde ven el cálculo de varias variables. Y bueno, de hecho, no necesitan ser rectas. Puede ser una familia de curvas parametrizadas por t. Entonces, es una curva en forma implícita. F de x y igual a 0. Esa es una curva escrita en forma implícita. Y si además depende de otro parámetro, son un montón de curvas entonces. Entonces, es f de t, x y igual a 0, donde t es un parámetro. Y la forma de solucionar, digamos, para encontrar qué curva es, pues es simplemente... Lo que está arriba es el hecho de que las curvas son muy próximas una a la otra. Entonces, en el límite, pues queda lo del rectángulo de abajo, y lo que tienen que hacer es resolver simultáneamente la familia de curvas f de txy igual a 0 y la derivada de t. ¿Sí? Entonces, desde luego, tenemos la opción implícita, les dice que pueden despejar t como función de x y en la primera ecuación y meterla en la segunda o viceversa. Y entonces tienen su curva. ¿Sí? Y hace bastantes años, a principios del siglo XX, esto se enseñaba en la prepa. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes cómo se ha desaprendido el lugar de la presencia. Pero ahora quiero utilizar este tipo de ideas para resolver algunos problemas. Entonces, eso que está ahí es la ecuación de onda. ¿Sí? Y eso, pues, es una ecuación que si ustedes ponen una condición inicial, nunca se es trasladable. ¿Sí? Pero si uno sustituye una función propia, y las funciones propias son esas exponenciales, ¿sí? Entonces lo único que uno tiene que encontrar es la relación entre k y omega. ¿Sí? Y en esa ecuación, que es la más sencilla de todas, entonces omega es igual a c por k. ¿Sí?
Entonces, fíjense ustedes que si ustedes tienen cualquier función f de x, y en lugar de poner x, ponen x menos ct, ustedes saben que f de x menos a es la f trasladado a unidades a la derecha. Entonces, f de x menos ct es trasladado a que esté en ct. Entonces, si la t va cambiando, pues entonces eso describe la forma que tenía la f y el trasladada en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace una onda. Ahora, esa exponencial de ahí, pues escribe lo mismo. Si ustedes factorizan la k de paréntesis, les queda e a la ik por x menos omega entre k por t. Y entonces, omega entre k es la velocidad de la onda, ¿sí? Y a esa se le llama velocidad de fase. Fíjense ustedes que en este caso, dado que omega es igual a c por k, omega entre k es una constante. Entonces lo único que dice es que eso siempre se mueve igual, para cualquier omega en k. Ahora, si su ecuación no fuese la ecuación de onda, sino fuese la que está abajo, ¿sí? Y esto modela ondas en agua muy poco profunda, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que si sustituyen de nuevo omega la ik x menos omega t, lo que les da es que omega es c por k cuadrado, ¿sí? Y entonces la velocidad de fase, de nuevo, omega entre k, fíjense ustedes que es, fíjense ustedes que si ustedes sustituyen la exponencial, les da omega igual a k cúbica, ¿sí? Porque es una derivada de t, va con omega, y tres derivadas en x bajan 3k, ¿sí? Entonces la que está bien es la de abajo, ¿sí? Es k cúbica y la velocidad es k cuadrada, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que ahora la velocidad depende de la k. Entonces, cada una de estas exponenciales va a viajar con diferente velocidad, ¿sí? Y entonces, para los que hayan tomado, para los que hayan visto un poco de series de Fourier, pues se darán cuenta que cualquier función se puede descomponer por exponenciales. Si la función es periódica, entonces tiene una cantidad innumerable de exponenciales y lo que tiene es una serie de Fourier. Si la función no es periódica, entonces necesitan un continuo de exponenciales y entonces tienen una transformada de Fourier. Pero se pueden representar de esa forma. Pero lo que va a suceder es que con una condición inicial general, compuesta de exponenciales, cada exponencial va a correr a su propio ritmo. Y entonces, en lugar de viajar de forma coherente, va a empezar a dispersarse, ¿sí? En general, si uno, fíjense ustedes, que aquí nada más sustituí una sola función propia, era la ik x menos omega t. Si ahora yo sumo sobre todas las funciones propias, la suma es una integral si es que estamos trabajando en el espacio infinito. Si es un dominio acotado, entonces es una suma, ¿sí? Pero para lo que quiero hacer, quiero el espacio completo. Y entonces uno representa una solución de esta, fíjense, casi de cualquier ecuación de derivadas parciales lineal de esa forma, ¿sí? Ahora, lo que uno tiene que encontrar es la relación entre omega y k. Ahora, de los ejemplos anteriores, ustedes verán que si lo que tienen es una ecuación de derivadas parciales, es decir, derivada en t y derivadas, un número entero de derivadas en x, en y, en z, en todas que quieran ponerle, la relación va a ser polinomial, ¿sí? Pero de hecho, lo interesante es que esa forma de representarlo no importa que sea polinomial o no sea polinomial. Es decir, esta forma de representación sirve para operadores pseudodiferenciales. No tienen que ser operadores diferenciales, ¿sí? Entonces pueden tener, no sé si ustedes hayan visto, pero pueden tener el seno de d de x aplicado a f, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más así. Y entonces, lo que se puede hacer es, fíjense ustedes, que tienen, si de nuevo, si factorizan la k, tienen la ik x menos omega entre k por t. Entonces las ondas viajan con velocidad de fase omega entre k, omega de k entre k. Ahora, si la k es muy alta, si la k es grande,
Noten ustedes que si la cara es grande, estos son senos y cosenos, ¿no? Disfrazados de policiales, porque son complejas. Si la cara es grande, entonces los senos y cosenos oscilan muy rápido. ¿Sí? Si ustedes tienen el seno de NX, cuando la N es grande, eso está muy, muy cerrado. Y entonces cuando ustedes lo multiplican por una función y lo integran, el lema de Riemann-Lebesgue les dice que eso va a ser. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un lema de Riemann-Lebesgue muchísimo más glorificado. ¿Sí? Entonces, si la K es grande, esa cosa oscila mucho, y si las oscilaciones son muy cerradas, entonces hay cancelaciones, y lo único que no se cancela es donde oscila más despacio. ¿Sí? Es decir, oscila más despacio donde lo que queda dentro, que es la omega de K, es estacionario, su derivada es cero. ¿Sí? Entonces yo puedo expandir en serie de Taylor la omega de K. Fíjense ustedes que no está la omega prima. No está porque estoy suponiendo que en el punto K esa derivada es cero. ¿Sí? Es el punto de fase estacionaria. A la exponencial E a la I, y lo que queda allá adentro se le llama fase. ¿Sí? Entonces, eso es estacionario. Y entonces, fíjense ustedes que el primer término, omega de K cero, pues eso no depende de la K, eso lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, y omega evaluada en K cero, pues tampoco depende de K, lo puedo sacar de la exponencial. Por eso es que la aproximación es F de K cero, que también la saco, E a la I K cero X menos omega de K cero T. ¿Sí? Todo eso lo saco. Y adentro de la exponencial, si desprecio órdenes cúbicos, me quedaría E a la I K0 al cuadrado, ¿verdad? Pero ustedes han visto tal vez este tipo de integrales. La que más seguramente han visto es E a la menos X cuadrada, esa es una gaussiana, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cómo se integra? En cálculo 3 se ve, se pasa polar, se hacen cosas y da raíz de pi. Bueno, con una I enfrente también se puede integrar, ¿sí? Y también da algo del estilo de la raíz de pi, ¿sí? Que con el 2 pi de abajo se va, etc. Y uno tiene que limpiar, es decir, no es E a la menos X cuadrada, si ustedes tienen E a la menos AX cuadrada, pues nada, queda en raíces cuadradas por ahí metidas. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, queda lo que está ahí. Pero lo que es interesante es que cuando la exponencial es compleja, entonces queda un término que es que tiene que ver con el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, ese término es interesante. Y si uno lo hace en más dimensiones, ¿sí? De nuevo, entonces tienen un operador diferencial así muy grandote, pero ustedes hacen exactamente lo mismo. Por cierto, la relación entre omega y K, en teoría de ondas se le conoce como relación de dispersión, y en matemáticas se le conoce como el símbolo del operador. ¿Sí? Entonces lo que estamos encontrando es el símbolo del operador, y si uno hace de nuevo lo mismo en más dimensiones, fíjense ustedes que si ustedes tienen E a la menos la norma del vector X al cuadrado, entonces como son exponenciales, pues pueden queda la exponencial de la suma, que es la multiplicación de las exponenciales. Entonces, una integral múltiple la pueden descomponer en productos de integrales de una sola variable y se puede hacer todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, si uno lo hace en más dimensiones, lo que queda es una forma de esa naturaleza, ¿sí? Donde estos números curiosos del signo de la H, en inglés se conoce como signatura de la H, signature of H, que es algo así como la firma de la H, ¿sí? Y les dice cómo es esa forma cuadrática, ¿sí? Y lo que es interesante es que ese número es un invariante, se conoce como el invariante de masa, ¿sí? Y da información acerca de la variedad, de la geometría y topología de la variedad en la que se encuentran las singularidades de esa cosa. ¿Sí? Aquí las figuras pues son un poco como las que... La de la izquierda es básicamente la que tenía yo en la primera lámina. Y es lo que ustedes ven en la taza de café cuando toman café y queda mojada. Y la mueven un poco y le pega la luz y se ve esta forma chistosa, esta cúspide.
la cúspide es tremendamente estable, robusta, porque si no, pues, si apareciera así en una inclinación exacta en el momento que la movieran, no se viera, sería muy difícil verla, y es muy fácil de verla. ¿Sí? Es tremendamente estable y genérica. ¿Sí? Bueno, este es un disco simplemente puesto con razón, y ahí está la cúspide. Y desde luego lo que está ocurriendo es que en el lado izquierdo es la misma figura, pero vista como una envolvente de rectas. Y desde luego lo que está ocurriendo es que los rayos de luz son rectas, le pegan y reflejan y está haciendo esa cantidad de la figura. ¿Sí? Si uno hace si uno expande ahora hasta tercer orden, ¿sí? Fíjense ustedes que a primer orden me queda una cuadrática, que puedo integrar, ¿sí? O que se pueden integrar las gaussianas. A tercer orden me queda una integral, que la forma canónica de la integral es esa que está ahí. Y esta se conoce como ecuación, función de aire, y satisface esa ecuación, que es la ecuación de aire, ¿sí? Y da exactamente la cúspide. La gráfica de la función de aire está ahí, desde luego, como es una ecuación de segundas derivadas, tiene dos. Pero la única que no es singular en el origen es la que está en rojo, ¿sí? Y lo que muestra precisamente es la división entre sombra y luz, ¿sí? Entonces da exactamente la cúspide, y ahí hasta la izquierda, hasta la derecha, está lo que ustedes ven cuando se asoma a una alberca en el día soleado, ¿no? Ven unas tiras luminosas que andan como nadando. Desde luego, lo que está ocurriendo es que la superficie del agua hace ondas, le pega el sol y hace exactamente esas cúspides. Ahora, fíjense ustedes, son tan estables que lo único que hacen es cambiar de lugar, no se deshacen. ¿Sí? Y entonces, por eso uno las ve constantemente como moviéndose de lugar, simplemente. La geometría que está detrás es precisamente si uno desdobla esa figura, ¿sí? Y vean ustedes que las rectas ahora en cada punto del plano de la figura en rojo pasa una sola recta en los lugares donde se ve claramente una recta, y en los lugares dentro de la cúspide, si ustedes se cuentan, son tres las que pasan. Si uno desdobla eso en una superficie, la superficie que queda es la de la izquierda. ¿Sí? Ahí de nuevo, si ustedes proyectan esa superficie hacia abajo, va a haber unas partes donde sea univaluada y otras partes donde sea trivaluada, ¿verdad? Y la frontera va a ser el doblez, que es la cúspide. ¿Sí? Bueno, la cúspide exactamente está aquí en verde, ¿sí? Y esta es una superficie que, fíjense, esta es completamente genérica. Si ustedes agarran una sábana y la extienden, pues queda una superficie univaluada. La única forma de hacerte arrugas es esta, ¿verdad? Si nada más hacen esto con la sábana, de hecho, que va a quedar así. Puede quedar, si la hacen muchas, puede quedar una de 5, ¿verdad? Pero siempre va a quedar en pares, ¿verdad? Nunca puede quedar nada más así. A menos, es decir, si yo no despego el borde de la sábana del piso o de la mesa. ¿Sí? Para hacer un folding, es decir, una cosa que nada más tenga un doblez, tendría yo que despegarla y hacer esto. ¿Sí? Si no despego el borde, lo único que pueden hacer son cúspides de esa naturaleza. Pueden hacer de 5, pero las de 5 no son genéricas. Con perturbaciones, es decir, tienen una de 5, perturban un poco y se puede deshacer en 2 de 3. ¿Verdad? ¿Sí? Se lo están imaginando. ¿Sí? Entonces, esa es la que es genérica. De hecho, la de 2 también es genérica. ¿Sí? Y la de 2 explica el fenómeno de galería de susurros. ¿Sí? Si tienen una cúpula, y esa es la cúpula de Westminster en Inglaterra, ¿sí? Si tienen una cúpula,
Lo que es interesante es que si se colocan dos personas cercanas a la pared, pero en lados opuestos, bueno, ahí hay un vacío, pero si se pudieran ustedes parar en medio, otra tercera persona en medio, entonces las de la orilla pueden susurrar que el sonido viaje por la frontera y escucharse de un extremo a otro sin que escuche el de medio. ¿Sí? Y la razón se puede explicar de dos formas. La primera es la aproximación de radios, que es lo que estamos viendo. ¿Sí? Que el sonido viaja rebotando en la pared. Es decir, si ustedes tienen el círculo y lanzan un rayo, el rayo va rebotando y pueden ocurrir dos cosas. Una, que se cierre y que quede un polígono. Pero eso no es una situación genérica. Lo que usualmente sucede es que, bueno, también puede empezar a rebotar, no cerrarse en la primera y seguir rebotando y después de cada vuelta cerrarse. ¿Sí? Entonces, de nuevo les queda un polígono, pero esta vez que se cruzan chilismo. ¿Sí? Pero esas no son las situaciones genéricas. Es decir, si el ángulo es racional, eso es lo que sucede, pero si es irracional, y hay más irracionales que racionales en mi vida, entonces lo que ocurre es que el rayo empieza a rebotar y nunca se cierra, y lo que hace es llenar densamente el ángulo. Y noten ustedes que el círculo que está afuera, ese está dibujado, el de dentro no está dibujado, ¿verdad? De nuevo es el envolvente de las rectas. ¿Sí? Esa es solo una aproximación. Si uno resuelve la ecuación de onda en forma exacta, lo que sale es la función de Bessel, y la gráfica de la función de Bessel está ahí. Entonces, fíjense, es muy interesante porque hacia el centro, donde está el pico, es exactamente la gráfica, el círculo de adentro. ¿Sí? Luego, entre los dos círculos, es decir, está esta parte oscilatoria, que es el sonido que ustedes escuchan. Y hacia adentro del círculo pequeño, es decir, del mínimo para adelante, no tienen ustedes que cero. Se ve como cero, ¿verdad? Bueno, evidentemente no es exactamente cero, pero es exponencialmente pequeño. ¿Sí? Entonces, esa es la solución exacta. Es exponencialmente pequeña hacia adentro. ¿Sí? En la aproximación de óptica geométrica, que es la teoría de rayos, en la aproximación les dice que es cero exactamente. ¿Sí? Es una excelente aproximación, no es cero, pero es exponencialmente pequeño. ¿Sí? O sea, no puede haber ser más pequeño que eso. ¿Sí? Y fíjense ustedes que en este caso es diferente de la cúspide. Aquí, adentro del círculo grande, o no hay rayo o hay dos rayos. Entonces, el desdoblamiento de la superficie es solo un doblez, un folding, ¿verdad? Es decir, si agarro mi sábana y ahora sí la despego de la orilla y la doblo. Entonces queda una cosa así, ¿verdad? Y ahora sí, de un lado no hay función y del otro lado hay dos valores, que es el rojo que está ahí. ¿Sí? Y de este lado está un folding, está este doblez, que si ustedes lo curvan, ¿sí? Entonces se puede pasar al folding que está de este lado, ¿no? Entonces, noten ustedes que si no despego la sábana, entonces la única situación genérica, la única singularidad, y fíjense, hablo de singularidad, hay una que es obvia, que es el pico, ¿sí? Pero de hecho también el borde es una singularidad de Fonding, de hecho. ¿Sí? Es un borde. ¿Sí? Cuando ustedes nada más tienen el Fonding, pues nada más tienen esa, entonces nada más tienen la de la orilla, ¿no? ¿Sí? Y precisamente porque son a situaciones genéricas en la geometría de la singularidad, por eso es que las aproximaciones son completamente robustas. ¿Sí? De hecho, les decía, la cúspide de la taza de café, la ven, no importa si lo inclinan un poco, además incluso lo pueden hacer a la taza de café así, y la cúspide se mueve un poco, pero se queda ahí. Igual que en la superficie de la alberca, ¿no? En el fondo de la alberca estas líneas solo se mueven y permanecen. En este caso también, no es necesario que la figura sea un círculo. ¿Sí? Casi, si ustedes achatan el círculo, se sigue preservando este fenómeno de la realidad de susurros. ¿Sí? De hecho, se puede hacer en una elipse. Fernando la hizo, ¿no? San Isidoro.
imágenes porque sí hay otra de Estela y salen unas cosas verdaderamente complicadas. Sí. Ah, y esa se puede luego hacer en forma exacta, pero uno puede demostrar que si uno achata la curva en forma diferenciable, sigue apareciendo este fenómeno de galería de susurros. ¿Sí? Ah, si la achatan de tal forma que quede plana en un segmento, entonces cierra. Pero mientras sea, siga siendo diferenciable como un óvalo y mientras siga siendo convexo, sigue sucediendo así. Desde luego, hasta que si la hacen muy así, pues la cosa se hace tremendamente pequeña de un lado y más gruesa del otro, ¿no? Pero sigue existiendo. Ah, se me está yendo todo el tiempo. Ah, bueno, por cierto, estas singularidades, que es la de Holding y la de la cúspide, ocurren porque el sistema de rayos depende solo de un parámetro. Si depende de dos, aquí están las de una, que es la cúspide y el Holding, y si depende de dos, estos señores Michael Berry y Arnold han encontrado las formas normales para las otras, y son estas superficies bastante más complicadas. ¿Sí? Y hasta donde sé, si son tres, no se tiene cuáles son los casos genéricos. No se tiene una demostración de un número completo de casos genéricos. Había la conjetura que eran ocho o algo así, y después salió que la conjetura estaba bien extraña. Y hasta donde recuerdo, no se sabe. Y si la de tres, la cuarta, sí, puede seguir aumentando parámetros. Pero desde luego, las más importantes, la de uno, estas también son importantes. De tres ya es tremendamente complicado, ¿sí? Pero quería yo llegar a esto. Qué bonito. Es la estela que deja cualquier cosa moviéndose en el agua. Si se acuerdan, en la primera página, había una de un pato, ¿sí? Este es un objeto mucho más grande, es un barco, ahí varias personas ahí adentro. No es un bote muy pequeño, pero es un bote. Y esta en realidad se ve muy bien, se ve claramente la frontera de la estela, las cúspides. Y se ve, fíjense, estas ondas que vienen, que van siguiendo al barco. ¿Sí? Este es William Dodson, que después le hicieron el favor de volverlo Barón Kelvin, y desde entonces se conoce como Lord Kelvin. Le iba bien al señor. Y bueno, le iba bien, porque, bueno, era una familia muy acomodada. Pero aparte era tremendamente brillante. Entre otras gracias que hizo el señor, fue quien puso el primer cable telegráfico transatlántico entre Inglaterra y Estados Unidos. Sí. Y eso lo resultó bastante dinero. Fue una operación tremendamente complicada. ¿Sí? Él estudió la estela de los barcos, y es muy interesante porque, de hecho, esta cosa de expandir la fase en serie de Taylor se conoce comúnmente como método de fase estacionaria. Y los ejemplos que ven aquí son más o menos sencillos. Este ejemplo de la estela es un tanto más complicado. ¿Sí? Y bueno, suele suceder que cuando la gente descubre un método o algo, no lo descubra en el caso más simple. Siempre sucede que se descubre primero en un caso bastante complejo y luego se encuentran ejemplos más simples. ¿Sí? Entonces, este fue el primero y no es el más simple. ¿Sí? De los más simples es el primero. Entonces vamos a ver este. Fíjense ustedes, el agua, bueno, lo que está ahí es la relación de dispersión, ¿sí? Precisamente la relación entre la omega y la k. No puse la ecuación. Como la relación no es polinomial, es claro que la ecuación de la que proviene no es una ecuación de derivadas parciales con derivadas de orden entero, sino que es un operador pseudo diferencial, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, pueden ustedes desarrollar la tangente hiperbólica en series de potencias y entonces sale una serie infinita de derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? En realidad el problema es más o menos, bueno, sencillo de plantear, pero muy difícil de resolver.
lo que se está asumiendo es que el agua es un fluido invísido, ¿sí? Que conserva masa, y como es invísido, no es irrotacional, ¿sí? Entonces, en esta aproximación, el agua es, conserva masa y es irrotacional, y con eso uno demuestra que satisface la ecuación de Laplace. Y esa se ve en los primer curso de ecuaciones diferenciales, pero bueno, la frontera es fija. Aquí el problema es que el problema real no es el dominio y la ecuación de Laplace, sino la frontera, que la frontera se está moviendo. Y eso es lo que hace el problema tremendamente difícil. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que el símbolo del operador no sea un operador diferencial, sino sea una cosa de esa naturaleza. ¿Sí? En realidad hay que resolver la ecuación de Laplace con esta superficie que se mueve. El problema completo es no lineal, pero si ustedes hacen la aproximación lineal, ese se deja resolver y se encuentra esa relación de dispersión. ¿Sí? Entonces, pero tomemos la relación de dispersión. Entonces, ahora como es un plano, pues tienen que ser dos variables, ¿verdad? Entonces es una doble integral, ¿sí? E integra, y se está escogiendo integrar en teta y en la omega, ¿se acuerdan? Bueno, las otras integrales, está la omega como función de k, desde luego también se puede hacer k como función de omega, y entonces integrar el omega, ¿sí? Entonces se integra el omega y tienen esa ecuación de ahí. Ahora, fíjense ustedes que si ustedes, el barco se va moviendo, ¿sí? Entonces, si uno supone que se va moviendo con velocidad u y uno cambia ahí adentro x más ut, lo que queda es esto de acá, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que es bien interesante. Ustedes ven pasar el barco y va la estela que lo va siguiendo. Pero si ustedes están sobre del barco, ¿qué cosa ven? Una estela que está como quieta. Porque va siguiendo al barco y ustedes desde el barco la ven quieta. Sí. Entonces es un fenómeno estacionario. Entonces no depende del tiempo. Entonces esa integral ahí no debe depender del tiempo. Y la única forma en que no dependa del tiempo, pues es que k1 cero menos omega sea igual a cero. Porque es la única parte donde está el tiempo, fíjense ustedes. En la integral de abajo. Entonces, ese número debe ser igual a cero. Ahora, la h que está en la relación de dispersión es la profundidad del agua. Ahora, si uno asume... Bueno, entonces, fíjense ustedes, la aproximación que voy a hacer es que la profundidad es muy grande, ¿sí? Yo voy a mandar h infinito, y cuando uno manda h infinito y desarrolla, bueno, entonces fíjense ustedes que si la h va infinito, la tangente hiperbólica ¿a dónde va? A 1, ¿verdad? Entonces queda k igual a omega cuadrada en dg. Fíjense ustedes que sigue siendo uno de estos casos en los que se dispersa todo, porque no es una relación lineal, ¿sí? Entonces sigue siendo uno de los casos dispersivos, ¿sí? Y está hasta este lado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que entonces cuando uno sustituye estas cosas, entonces puede uno hacer la integración en omega y nada más se queda la eta, perdón, que es la superficie del agua. Entonces, si uno hace esa integración, queda solo esta integral ahora en teta, ¿sí? Ahora, usando estas dos fórmulas, la primera y la tercera del primer renglón, uno llega a que k de teta es igual a esa expresión g sobre u cuadrada coseno cuadrado. Ahora, si uno sustituye esto allá adentro, ¿sí? Y entonces hace el método de fase estacionaria, ¿se acuerdan ustedes? Tengo que derivar, tengo que hallar los puntos donde la derivada de la fase es igual a cero. Entonces tengo esa ecuación de aquí, ¿sí? Si ustedes sustituyen esa ahí, como k de teta igual a esto, les queda esa expresión, ¿sí? Entonces la derivada de eso debe ser igual a cero, ¿sí? Que es el renglón de abajo, ¿sí? Ahora, es sumamente interesante que si yo simplemente grafico. Ahora, yo lo que grafico es
z entre x, es decir, paso z del otro lado, divido entre seno cúbico, etcétera, y luego paso el otro del otro lado, despejo z entre x. Si yo despejo z entre x, me queda esa función de y. Ahora, si yo la grafico, queda como este lado, y lo que es muy interesante es que el valor máximo de z entre x, es decir, la pendiente, ¿verdad? La pendiente máxima es, corresponde a la tangente de 19 grados con 28 minutos, ¿sí? Que es del orden de 19.4 grados, 19.4 grados, ¿sí? Es esa, ¿sí? Y el máximo se alcanza en teta igual a más o menos 35 grados 16 minutos. Ese es el valor al que llegan estas curvas a la recta, ¿sí? Pero algo que es sumamente impresionante es que fíjense ustedes que la U se canceló, no depende de la U, ¿sí? Es decir, no depende de la velocidad a la que se mueve el objeto, ¿sí? Entonces, por eso es que en la primera página de presentación, la esfera me estaba haciendo un pato, ¿sí? Que se mueve a la velocidad que se mueve un pato, que es pequeño, ¿no? La otra es un bote y se alcanza a ver que no va despacio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces digo, no depende del lado, entonces es exactamente la misma esfera y el mismo ángulo. El mismo ángulo de apertura de la estela y el mismo ángulo a la que las ondas que se llaman divergentes o de cresta llegan a la recta, a la estela, al borde de la estela, ¿sí? Que es 35 grados. O sea, todo eso no depende de la velocidad. Desde luego, esto asume velocidades de cierto estilo moderadas. Una lancha de estas ultra rápidas hace otro tipo de estela completamente, la estela se colapsa y termina mínimo. Pero ahí el bote va a una velocidad mayor que la del sonido en el agua. Entonces es una velocidad supersónica para la onda de agua. ¿Sí? Entonces, si quieren. Ahí está una foto antigua de un objeto que se mueve. Vean ustedes, aquí están las rectas exactamente a ese ángulo. 19 grados, y las ondas de cresta llegan a la recta exactamente a 35 grados. Y tantos. Ya cuando había preparado todo. Ah, no, todavía no. Fíjense, es interesante. Bueno, eso me da esos ángulos, pero esas líneas que no. Y lo que es interesante es que si yo resuelvo esa ecuación en forma paramétrica, entonces me da x de t igual a eso, donde la y es z entre x, que es la pendiente. Entonces cualquier punto de la pendiente, ¿sí?, encuentro una curva que pasa por ahí y forman exactamente estas curvas, ¿sí? Entonces aquí tienen las ondas divergentes junto con las ondas de cresta, ¿sí? Y lo que hacen es precisamente una cúspide cuando tocan la frontera de la estela, ¿sí? Geométricamente son como que la misma onda, ¿sí? pero se comportan en forma diferente, ¿sí? Dependiendo del rango donde estén, ¿sí? Separadas por la cúspide, ¿sí? Bueno, aquí hay otra que también se ve bastante bien. Y ya había hecho todo esto cuando encontré esta. ¿Alcanzan a ver qué cosa es? Portaaviones. Es un portaaviones. Es un portaaviones. Esa cosa es absolutamente gigantesca. Un portaaviones es una porquería así enorme. Sí. Lleva varios aviones, pero además lleva la pista, ¿verdad? La pista que despega así. Entonces, es una estructura tremendamente, monstruosamente grande. ¿Sí? Los modernos son bastante veloces. Y va a formar exactamente la misma estela. ¿Sí? La única diferencia es que el objeto es tan grande que forma dos. Forma la primera en la quinta que va avanzando
y la segunda en la popa que va dejando su propia estela. Pero fíjense cómo son dos estelas similares. Entonces es increíble el rango de escalas del pato al monte a portaaviones que sirve la aproximación. ¿Sí? Ah, no sé si haya todavía tiempo porque ya se me fue todo aquí. Bueno, también se puede utilizar para los tsunamis y cosas así. Y la idea es que el tsunami se forma, bueno, que hay enfocamiento de las olas por la topografía del terreno. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, uno puede utilizar todo lo que he estado mencionando hasta el tsunami, es de ecuaciones lineales. ¿Sí? No son sencillas, porque son heladas parciales, son con un operador segundo diferencial, son bastante complicadas. ¿Sí? Pero si uno a eso le mete términos no lineales, toda la cosa se hace harto complicada. ¿Sí? Este fenómeno de electromigración ocurre en estos semiconductores, que son placas muy finas de metal, separadas por 5 micras. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí estamos, ¿sí?, en el disco duro, la porquería está, tiene circuitos que están muy, muy cerca unos con los otros. Y entonces forman, hay este fenómeno en que hay una onda que pasa electromagnética y entonces en la superficie del metal se crean estas como chipotes, y los chipotes pueden o crecer o avanzar un poco, etc. Y el problema es que pues, si nada más tienen una sola de estas hojas, pues se le hacen chipotes, pero no pasa mucho. El problema es que muchas veces tienen varias colocadas en paralelo y muy cercanas, bueno, pues esta es la cercanía. Entonces a veces esta onda que se crea, esta promontorio que se crea, alcanza el otro y se crea un cortocircuito. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y las ecuaciones que describen el proceso están ahí. Es un poco más aparatoso. Fíjense, es muy curioso porque la parte antes del 1/2, ¿sí?, es básicamente la ecuación de KdV, de Cotter-Rodrigue, que modela agua, ondas en agua poco profunda. De hecho, si te dan cuenta, bueno, hay una tercera derivada, pero como ahora es en un plano, está mezclada la de X y la de Y, ¿sí? Pero es una tercera derivada como la primera, segunda página de este. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo es que uno puede leer esto, el potencial es la ecuación de KdV de estas ondas que se van moviendo, que están forzadas por el potencial eléctrico. ¿Sí? El segundo término, entre paréntesis, es un forzamiento de este fenómeno por el potencial eléctrico. ¿Sí? Y el potencial eléctrico, que es la ecuación de Laplace que está abajo, está forzada a su vez por cómo se mueve la onda abajo. Entonces es un acoplamiento de ida y vuelta. ¿Sí? Y uno tiene que resolver esas dos cosas así, pegadas. Entonces, como eso es difícil, entonces uno precisamente trata de hacer una de estas aproximaciones. Y entonces, si uno hace una aproximación gaussiana, una cosa que se ve así, como esos chipotes precisamente, ¿sí?, entonces tienen eso como condición inicial, ¿sí?, y entonces uno lo que asume es que la solución va a ser algo autosimilar de ese tipo, que va a ir avanzando, más una cosa que, bueno, porque esta cosa no es exacta, ¿sí? Entonces, el residuo uno asume que va a ser pequeño. Y entonces, ahí como la cosa va a ir avanzando, entonces los parámetros que están ahí, la A, la K y la Z, son funciones del tiempo. ¿Sí? Entonces, la idea es, como yo no sé qué tamaño, qué estructura tienen estos chipotes, pues entonces dejo libre esos parámetros para tratar, para que la ecuación lo ajuste a la altura correspondiente al ancho. ¿Sí? Y entonces uno lo que va a tratar de hacer es encontrar ecuaciones para esos parámetros. ¿Sí? Entonces, uno resuelve la ecuación de Laplace, ¿sí?, y pone uno la perturbación del otro lado, entonces queda una ecuación de ese tipo. ¿Sí? Y si uno linealiza
y resuelve, entonces lo que queda de nuevo, hace una fase estacionaria sobre esta, ¿sí? Y le quedan estas derivadas, como son dos variables, pues son dos fases estacionarias. Bueno, son dos parciales, perdón, para el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces quedan estas, y uno hay que encontrar el envolvente de estas cosas. Entonces el envolvente queda de ese estilo. Y de nuevo queda, que crean una como estela. ¿Sí? Entonces queda esa estela atrás del promontorio principal que se va moviendo. Y de hecho se puede, bueno, y las rectas estas son, esas son las ecuaciones exactamente. Y se puede hacer en tres dimensiones y entonces queda un cono de esta forma, formado como envolvente de paraboloides. ¿Sí? Esa es la parte más o menos sencilla. Después lo que hay que hacer es meter los términos no lineales. ¿Sí? Y entonces uno resuelve para la perturbación, lo mete en la primera integral doble se puede demostrar que es una cantidad conservada. Es decir, esta como función de t no varía, pues tiene de igual a cero. Pero cuando uno mete la aproximación adentro, entonces queda una ecuación de ese estilo. Y si uno la integra, uno encuentra que la primera ecuación que hay que resolver, es decir, que liga, recuerden ustedes que la A y la kappa son funciones de T. Entonces, en particular, esa combinación A cuadrada sobre kappa se conserva constante. ¿Sí? La A cuadrada depende de T, la A depende de T, la K depende de T, pero esa combinación es constante. Entonces, eso es lo que se encuentra de esa ley de conservación. Para estudiar las otras hay que integrar no en todo el sector, sino solo en la estela. ¿Sí? Y si uno integra ahora esta otra, que es otra ley de conservación de la ecuación, entonces uno encuentra, bueno, hay que, uno encuentra que, fíjense ustedes, que el triángulo, estaba formada como envolvente de esas parábolas, pero hay algunas parábolas en las que ya la solución se hace pequeña, como en la galería de susurros. Entonces, por eso solo hay que integrar entre el paraboloide y esa punta. ¿Sí? Y entonces, si uno integra ahora esa otra ley de conservación, uno encuentra, hay que delimitar las fronteras, y uno encuentra entonces esta otra ecuación, que se ve bastante más aparatosa. ¿Sí? Y por último, hay que encontrar una ecuación para la velocidad. ¿Sí? Hay que integrar ahora esta otra, ¿sí?, que es el momento. Y entonces, si uno lo hace para las tres, uno encuentra este sistema de tres ecuaciones para la A, la K y la Z. Ahora, fíjense ustedes, lo que se hizo aquí es que tiene este sistema de dos ecuaciones de derivadas parciales no lineales bastante espantoso, y con esta aproximación, ahora uno asume que va a ser una gaussiana de ese tipo y solo modula uno los parámetros de las gaussianas. Y entonces los parámetros satisfacen estas ecuaciones. Entonces, si uno resuelve, la cosa se ve así. Entonces, fíjense ustedes cómo ahora no es un objeto el que deja la estela, es un promontorio creado por la misma dinámica de las ecuaciones, pero aún así va dejando esta estela. ¿Sí? Y la aproximación es relativamente buena. ¿Sí? En sólido está la solución numérica que la acabamos de ver, y en punteado está la aproximación. Aquí van a un tiempo específico, ¿sí?, también. Y luego, esta otra la hicieron el doctor Minson y Noel Smith. ¿Sí? Esta la hicieron. En este caso, la estela no son dos rectas, sino es una cúspide precisamente. ¿Sí? Pero de todas formas están formadas, desde luego ahora no son paraboloides, sino son unas curvas un poco más.
curiosas. ¿Sí? Y aquí es una simulación numérica. Y vean cómo la, básicamente el mismo tipo de aproximaciones. ¿No? Entonces, creo que eso es todo. Hoy una pregunta ahí, por ejemplo, si el patito viviera en una esfera, ¿el cono está formado por geodésicas en otros mundos o algo así? No tengo más. Bueno, vive en una esfera. Pero no sé. Uno se imaginaría que sí, pero bueno, vive en una esfera, pero la aproximación es muy larga, ¿no? Todo mi punto un poco es que no siempre son rectas, ¿sí? O sea, aún en el caso plano euclidiano. Aún en el caso, bueno, si es un objeto moviéndose sobre agua, si es una cosa plana, de hecho no depende de la velocidad, la verdad. Pero vieron ustedes en este fenómeno de electromigración, pues se crean estelas así propias, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea... De hecho, probablemente no sean rectas si uno lo hace en agua muy sólida. De hecho, creo que sí son rectas, nada más el ángulo cambia. ¿Sí? Pero uno puede hacerlo en plasmas, en varias otras medios, y muy probablemente en algunos de estos otros medios no sean rectas. Bueno. Sí. Son estas envolventes que en este caso resultan rectas, pero no siempre, no necesariamente lo son, ¿no? Bueno, pues ya por la hora agradecemos de nuevo a Gustavo por la plática. Un último comentario de estas cosas de las estelas y el cálculo de Locke es de siglo XIX. Puede parecer bastante antiguo, pero precisamente señor que murió hace poco, él comentaba en una entrevista que la mayoría de las matemáticas una gran parte de las matemáticas que él aprendió y que le fueron sumamente útiles fueron en este libro de Felix Faye, ¿sí? El desarrollo de las matemáticas del siglo XIX. Y la mayoría de estas matemáticas no son nada sencillas, y el problema es que la cultura matemática no, en muchas ocasiones no es muy amplia, y la gente sabe como que mucho, 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 pero casi nada, 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 nada. ¿Sí? Entonces, pues la gente, sobre todo la gente más joven, pues no le debe de ocurrir eso. ¿Sí? Entonces, ese es exactamente el libro. Ese es el libro donde aprendió matemáticas, o bueno, buena parte de sus matemáticas, Arno. Y es un libro que ha sido.